Un grupo de fiscales y representantes de la Contraloría General de la República intervinieron las instalaciones del gobierno regional de Ancash luego de la cefalía en la que se encuentra en la actualidad, en previsión de malos manejos que podrían darse y en resguardo de los bienes del Estado. Bueno, la razón de ser es de que frente a que se encuentra descabezado o sin una jefatura propiamente el gobierno regional, en previsión de malos manejos que podrían darse, ¿no? Se ha creído por conveniente en prevención y en resguardo de los recursos del Estado, ¿no? Intervenir con la Contraloría, con la Fiscalía de Prevención, con la Fiscalía Anticorrupción y con la Oficina Defensora. No se descartó la posibilidad de realizar un corte administrativo y financiero, decisión que tendrá que ser adoptada por los órganos de control del Estado. Lo que va a hacer, entre otras cosas, la Contraloría, entiendo yo, es el arqueo. Con cuánto se cuenta en estos momentos, cuáles son los recursos, ¿no? La inmovilización, entiendo, de la documentación y mayores detalles ya lo dará el Contralor Regional. Asimismo, la Defensoría se hizo presente en las instalaciones del ente descentralizado para garantizar la normal atención en todas las oficinas, no registrándose mayores incidentes. Probablemente con la situación actual de la región, que había el temor de que probablemente algunas oficinas suspendan la atención o una situación que pueda dificultar la continuidad de los trámites administrativos. Bueno, ¿se ha encontrado que todo está normal? Sí, estamos verificando que todas las oficinas... Por su parte, los trabajadores de la sede central en asamblea de urgencia acordaron solicitar a las autoridades competentes den solución inmediata al tema de desgobierno en Ancash. Preocupante nuestra realidad, tenemos el gobierno regional, que no tenemos un gobernante en estos momentos. Y lo que queremos es que intervengan, ¿no? A nivel de sede central, que no se malversen los fondos. A nivel de presupuesto, en planificación que se intervenga y administración también que se intervenga. En pocas palabras, que se congelen las cuentas. No, que se verifique y se intervenga, sinceramente, cuáles son los manejos que se vienen realizando.